Los perros con el paso del tiempo se han convertido en un integrante más de las familias cotidianas en el mundo, ganando poco a poco más popularidad que los demás tipos de mascotas, como gatos o aves. En muchos hogares, ellos viven placenteramente cómodos y muy bien alimentados. Son los consentidos de la casa y siempre hay alguien dispuesto a compartir tiempo con ellos. Una caricia, un juguete y muchos más beneficios están siempre a su disposición. Hola, bienvenidos a nuestro documental. En él encontraremos la cara oculta, la cara que pocos conocen de los perros. Viajaremos en la vida de algunos de ellos y veremos que no son solamente mascotas, sino que además tienen un trabajo que los hace excepcionales. Él es Max, un perro de raza Basset Hound. En él relucen aspectos como su pelaje de color café claro, negro y blanco, ojos grandes y brillantes. Tiene orejas largas, bastante largas, y es de contextura mediana. Es tranquilo, pero algunas veces juguetón. Cuenta con un fuerte ladrido y es demasiado, muy consentido. Edenis Toledo es la guía, entrenadora y, por supuesto, la dueña de nuestra protagonista, Max. Bienvenida, Edenis. Muchas gracias. Edenis, entremos a familiarizarnos un poco con la vida de Max. ¿Cuántos años tiene Max? Max, el 25 de octubre de este año cumplió 6 años. 6 años. ¿Eso quiere decir que Max está joven o viejo para la actividad que desarrolla en este momento? Está en una edad intermedia. Los perros normalmente, la vida útil de un perro de trabajo es hasta los 10 años. Más al tener 6 años, está, digamos, como en la mitad de la época, en una época muy buena. O sea que está perfecto en su época, sí, juvenil. Está en su época buena. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan entrenando juntos? Exactamente 5 años y unos mesecitos. Más llegó a mi vida, como al mes yo me enteré que existía el grupo de búsqueda y rescate, y alguien me dijo que el perro, por la raza, era excelente para el trabajo de rastro. Yo me puse a averiguar y de una vez empecé a entrenarlo. ¡Ah, qué bien! Vamos a ver cómo es el comportamiento de Max en casa. ¡Vamos! Con mucho gusto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te desconectes! Ya regresamos con más aventuras en Vida de Perros. Y para tu información, Vida de Perros, en el taller de televisión. Max vive placenteramente en su hogar. Juega y corretea por todas partes. La mayoría del tiempo se la pasa durmiendo. Y es quien manda en casa. Y como no, es un perro especial. Muy especial. Él convive con otros dos perros. Una Rottweiler llamada Negrita y un cachorro, su hijo, no reconocido, Google, ya que planean convertirlo en un perro de búsqueda. Hasta ahí es un perro normal, muy normal como todos los demás. Pero lo que muchos no saben es lo que él hace los fines de semana. Pero esto es lo que descubriremos. Max no solo es una mascota, lo que lo hace tan diferente a los demás es que él es un perro de búsqueda, salvamento y rescate. Después de una dura semana de descanso, Max se prepara todos los domingos a las 6 de la mañana con un único propósito: alistar todos los equipos necesarios para realizar el entrenamiento en algún punto de Colombia. Para el entrenamiento siempre llevamos el arnés del perro, que va sujeto al cuerpo. Una cinta de 10 metros va unida al arnés para sujetar el perro. Un chaleco, este chaleco es, el perro lo lleva puesto solamente en las búsquedas por si acaso se pierde y para distinguirlo entre la maleza y la... Llevamos el agua. El agua, el perro tiene que hidratarse todo el tiempo. Este es un botilito muy, muy práctico, se le da la vuelta y se le sirve el agua al perro durante las búsquedas. También le llevamos su comedero, el perro después de las búsquedas se le da la comida porque él antes de hacer una búsqueda siempre va en ayunas. Y para el guía tenemos que siempre llevar bioseguridad,
llevamos unas rodilleras, unas coderas, unos guantes, los utiliza siempre el guía, y nuestro casco para protegernos la cabeza. Listo, Edmit, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nuestro entrenamiento de hoy lo vamos a hacer en un pueblo que se llama Cucunoa. Vamos para la finca de un compañero del grupo. Este sitio es excelente porque tiene mucho campo abierto, mucha montaña. El entrenamiento para Max, que es un perro de rastro, entonces es mucho más provechoso para él. Listo, arranquemos. Vámonos. Muy bien, es hora de iniciar nuestra aventura y dirigirnos al sitio del entrenamiento. Engel Cortés es juez e instructor de perros de rescate internacional. Bienvenido, Engel. ¿Qué tal, hombre? Bueno, yo soy instructor y juez internacional de perros de rescate de manera voluntaria. Yo trabajo en otra cosa. Pero desde hace 25 años estoy desarrollando la especialidad en Latinoamérica, con una experiencia en más de 20 países entre Europa y América. Engel, quisiéramos saber, en nuestra audiencia quisiera saber, ¿qué características tiene un perro para poder ejecutar estas? La mayoría de la gente pregunta de razas y que cuál es la mejor raza para este tema. Y no es esa no es la pregunta, sino sobre tipos de animales. Se necesita un animal con un biotipo, un animal no tan grande, no tan pequeño, ágil, pilas, y psicológicamente se necesita un animal sólido, con muy buena capacidad de aprendizaje, dispuesto a aprender, con mucha berraquera, con mucho ánimo de hacer las cosas. Engels, ¿ahora nos puede regalar una invitación para que nuestra audiencia vea nuestro programa de Perros en Acción? Claro que sí, esto es una actividad que no ven todos los días, es interesante, salva vidas, y no deja de ser bueno pensar no solamente en la rumba o en pasarla bien, sino en ayudarle a las personas. Nos encontramos en el lugar donde se realizará el entrenamiento. Generalmente los climas son variados y veremos cómo los perros se van aclimatando mientras van llegando. Vamos a ver eso. Continuamos contándoles acerca de un modo de vida que tiene algunos perros muy especiales y que muchas personas no conocen. Estamos en Vida de Perros. Y hay más. Hay algo que tú no conoces. Estamos en Vida de Perros. Seguimos en nuestro documental Vida de Perros, ahora con eso. Eso, al momento que nosotros llegamos al sitio de entrenamiento, vimos que el grupo se reunía. ¿Cómo se inició el entrenamiento? Buscamos la ubicación, el área, para así asemejar que los perros hagan una búsqueda como si fuera real. Eso, ¿cómo se realiza una búsqueda? Bueno, se inicia con todo el personal socorrista teniendo la seguridad del terreno para así tener un buen desarrollo del ejercicio. Y dividimos la zona para esconder un figurante en ese terreno y que se asemeje lo más real posible. Eso, ¿qué es un figurante? El figurante es la persona que recibe unas instrucciones para premiar al perro en el momento preciso y hacer un buen trabajo del perro. Esos figurantes, al momento
qué tienen que tener? ¿Cómo los entrenan o les dan instrucciones? Sí, claro, tienen que tener un entrenamiento, la experiencia para trabajar con diferentes tipos de perros y así mismo desarrollar un buen trabajo. En un rato volveremos con trucos. Bueno, vamos a empezar con el truco de la mano. Mano derecha, mano izquierda, abajo, sentado, saluda. Muy bien. Y ahora le vamos a hacer el ejercicio para que no se deje llevar de otra persona diferente. Sentado. Quieto. Este es el cross, vamos, cross, 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 vamos, cross, muy bien, listo, este es para el salto encima, vamos, salta, muy bien, ven acá, sentado, salta, arriba, ahí está, muy bien, chino. Es admirable el espíritu de servicio que tienen esas personas para poder brindar un mejor trabajo a la comunidad o cómo poderlos ayudar. Miremos el por qué ellos deciden hacer esto o por qué les nace hacer esto. De por qué ser voluntario, el poder aprender sobre diferentes temas, aparte de los que uno maneja laboralmente en su vida cotidiana, y el poder aplicarlos a la comunidad, tener la posibilidad de poder salvar vidas. ¿Qué actividades realiza el grupo aparte de búsqueda con perros? Aparte de búsqueda con perros, se realiza permanentemente capacitaciones a todo el grupo sobre diferentes temas, rescate, primeros auxilios, para mantenerlos actualizados y poder mantener un nivel en el grupo. Y a nivel de social, pues se va a colegios y se explica a los niños la tenencia de una mascota. No es solamente que yo quiero tener una mascota, sino también las implicaciones que tiene, la responsabilidad y que no es un solo juguete. Tenemos que resaltar que este trabajo es de manera voluntaria, es decir, que no reciben ninguna remuneración económica. También estas personas tienen que costear alimentación, transporte y todo lo que tiene que ver con sus mascotas. Para ingresar al grupo de búsqueda con un perro, se debe tener doble interés. Uno, que el perro quiera buscar o entrenar al perro, pero también a su guía o dueño para que entienda e interpretar las señales que él hace en los momentos de búsqueda. Las técnicas de entrenamiento se basan en procesos de juegos donde al animal se le enseña que hay un juguete el cual debe buscar y encontrar. Poco a poco se van haciendo más complejos estos juegos y el animal asocia el olor de su juguete con el olor de una persona y finalmente lo que hace es buscar a la persona tratando de reclamar su juguete. Se le enseña específicamente en la parte de búsqueda que ese reclamo sea con ladrido. Bueno, ya que conocemos más al respecto, ¿por qué no nos aventuramos a una búsqueda de rastro? ¡Vamos! Llegamos al sitio exacto donde vamos a iniciar la búsqueda. Inicialmente el perro tiene que llevar su arnés, entonces se le coloca el arnés, tiene que ir bien asegurado. Este arnés va unido a una cinta de 10 metros de larga. La comunicación entre el perro y el guía se hace por medio de la cinta. ¿Cómo es la función que usted cumple en la búsqueda? El guía también debe ir pendiente de las pisadas de la persona perdida. Vamos mirando el pasto. Toda persona va caminando, entonces va aplastando el pasto, va aplastando animalitos. Si pasa por un matorral, entonces se van cortando hojitas. Entonces todo eso, el guía, vamos pendiente de todas las señales que haya dejado la persona en el momento de ir caminando. Listo, entonces empecemos a buscar. Listo. Bueno, entonces este es el punto de partida donde vamos a dejar varias pisadas, aproximadamente unos 5 minutos.
vamos a dejar las moléculas, vamos a dejar los olores para que el perro las capte. Y vamos a salir hacia el bosque en una, formando una L para dificultad del rastro del perro. Ya dispuestos en el terreno de búsqueda, el figurante y su guía se disponen a desplazarse a la zona. Caso pues se le cayó la gorra, vamos a dejarla ahí para que el perro siga el olor y seguimos andando por este lado. Ya llegando aquí al punto donde vamos a ubicar la víctima, va a estar sentada o acostada, ya que es donde regularmente nosotros encontramos las personas que se han perdido, bien sea, las encontramos en esta posición, bien sea por fatiga, el esfuerzo físico o por alguna herida. La forma en cuando llegue el perro, ellos son muy tranquilos, va a llegar y le va a dar inmediatamente el premio, que es un pedacito de salchicha. Ese es el entrenamiento básico para él. Entonces esto le va a dar un agrado de encontrar las personas y así sucesivamente se va quitando la salchicha. Ya solamente, ya cuando son avanzados, lo único que se hace es una caricia como premio y mucho juego. Entonces le va a dar el premio y lo va a acariciar, lo va a tocar, lo va a palmatear para que él se sienta más motivado. Él es Max, perro de búsqueda, salvamento y rescate. Vamos en el camino correcto. Aquí encontramos un implemento que dejó el figurante para saber. El guía, eso se utiliza más para el guía que sepa que vamos en buen camino de la persona perdida. Estoy lista para que Max me encuentre. Llevo más de una hora acá sentada. Espero que sea el tiempo suficiente para que Max pueda encontrarme rápidamente. Max y Edelit, como binomio, aquí siempre hablamos del binomio, de la pareja entre la persona y el animal, ha tenido un desarrollo difícil e interesante. Difícil porque son el único binomio en rastro que tenemos en el grupo y uno de los muy poquitos que hay en Latinoamérica. En esta especialidad es un trabajo de equipo y se necesita que trabajar junto con otras personas y con otros perros. A ellos les ha tocado, con el apoyo del grupo por supuesto, pero sin otros perros que trabajen en lo mismo. Eso hace que las cosas sean más difíciles y no tienen mucha oportunidad de compararse con otros binomios sobre la marcha. Sin embargo, ha sido interesante porque es una especialidad que no dominábamos mucho inicialmente. La han empezado a dominar al punto que en este momento son el único binomio de toda Latinoamérica que tiene una certificación internacional como binomio de rastro en nivel básico. Esperamos que en enero superen el nivel avanzado, que nuestro concepto tiene todas las capacidades, pero pues tiene que demostrarlo frente a un juez que vamos a traer de Francia. Ahí vienen. Se están acercando. Ahí viene Max con su instructora. Ya se están acercando. ¡Max, me encontraste!
¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Muy bien, Max! ¡Muy bien! ¡Ese es mi niño, ese es mi perro! ¡Encontró una persona, mi niño! ¡Sí, qué chévere, Max! ¡Salvaste una vida! ¡Muy chévere, Max! ¡Qué lindo! ¡Ya le di su premio! ¡Mira, Max, come! Ale, además te tengo una sorpresa. Max encontró esta gorra que dejaste en el camino. ¡Qué bueno! ¡Bien, Max! ¡Qué lindo! Impresionante la inteligencia que tiene un perro de estos hasta llegar a salvar la vida humana. Esta experiencia fue increíble. Muchas veces no valoramos lo que nuestras mascotas hacen, pero también debemos cuidarlas porque sabemos que son seres vivos. El grupo de rescate Casar cuenta ya con una amplia experiencia en búsqueda y rescate. Son reconocidos a nivel nacional y han participado apoyando en catástrofes naturales internacionales como el terremoto de Haití, terremoto en Perú y en nuestro país en Bello, Antioquia, y en los simulacros realizados en Bogotá. Hasta aquí nos acompañamos en este programa Vida de Perros. Mi nombre es Juan Pinzón. Y yo, Alexandra Gómez, nos veremos en una próxima oportunidad. No se pierdan en Taller de Televisión Politécnico Gran Colombiano. Esta fue Vida de Perros. Los esperamos en una próxima edición por este mismo canal.